estas cinco selecciones coincide también con un evento sub-19 que atrae la llegada de otras 8 selecciones sub-19 y coincide también con la estancia aquí en Marbella de 8 equipos escandinavos que actualmente están haciendo pretemporada. Además, cabe añadir que a final de febrero llegarán otros equipos de Noruega, en este caso clubes profesionales. Bueno, en este caso son selecciones absolutas, es un evento que al final atrae a selecciones de primer nivel del fútbol femenino, son jugadoras mundialmente conocidas y se van a disputar un total de 5 partidos que, bueno, al final es el gran nivel de este fútbol femenino que Marbella Fútbol Center está trayendo. Marbella, por lo tanto, y Marbella Fútbol Center estos días va a ser sede mundial del fútbol femenino y por eso nuestra organización está muy contenta y muy satisfecha de que estas federaciones tan importantes nos elijan a nosotros y a nuestro destino. Esto supone un gran impacto. Ayer sacamos una nota de prensa acerca del volumen de equipos que Marbella Fútbol Center iba a traer en el mes de febrero. Era un total de 60 estancias, lo que implica la llegada de 2.500 profesionales de fútbol, entre técnicos y jugadores. Por lo tanto, el impacto positivo en la zona, pues, como verás, es importante, ¿no?, a nivel de turismo, que además coincide con una época que es baja de sol y playa. Los equipos al final, o las selecciones, nos eligen pues bueno, por la capacidad hotelera que tiene nuestra ciudad, las instalaciones deportivas, la marca Marbella, por supuesto, y bueno, aquí pueden hacer pretemporada y una preparación en condiciones con su partido de entrenamiento y su entrenamiento. Agradecer a Marca Marbella por su trabajo, por su implicación total en el turismo deportivo que nosotros estamos trabajando también, en concreto a Manuel Cardeña, que en este caso nos ayuda, ¿no?, a que estas selecciones, estos equipos profesionales elijan Marbella y seamos sede de este turismo deportivo profesional. Y bueno, y por supuesto, nuevamente darle la bienvenida a todas las selecciones. Y seguro que será un evento que dará repercusión a la ciudad, dará repercusión a Marbella y estamos muy felices de tenerlo. Le doy la palabra al concejal Manuel Cardeña. Muchas gracias. Bueno, pues ha explicado fantásticamente bien el representante de Marbella Fútbol Center. Bienvenidas a Welcome to Marbella, bienvenidas a Marbella. La verdad es que para nosotros es un inmenso orgullo tener, pues, tantas selecciones de tanto nivel y también de que sean femeninos, el deporte femenino está a un auge y Marbella siempre ha sido pionera en ese tema del apoyo al deporte femenino, solamente con el fútbol, donde hemos sido sede de las diferentes selecciones nacionales de fútbol, sino también con el golf, con ese Open de España femenino y con otras disciplinas, ¿no? Yo creo que está siendo desde noviembre hasta la fecha un año histórico para el deporte, para el turismo deportivo y para el turismo de fútbol. Yo creo que estamos batiendo récord gracias al trabajo de Marbella Fútbol Center. Desde el día después de Reyes prácticamente han sido 100 y pico los partidos que se han celebrado entre diferentes equipos internacionales en Marbella Fútbol Center, en sus instalaciones. Y la verdad eso es un dato importante porque, como bien decía el representante de Marbella Fútbol Center, el turismo deportivo y el turismo de fútbol lo que hace es romper la estacionalidad, romper esos meses donde la ciudad pues, no tiene una ocupación alta y también generar empleo y riqueza. Yo ayer estuve con varios hoteles que se mantienen abiertos gracias a la presencia de estos equipos, hoteles que han tenido que contratar personal para seguir adelante con esas concentraciones. Hay varios equipos de la Europa del Este que llevan ya muchos días, casi semanas ya aquí con nosotros. Y la verdad es que para nosotros es un inmenso orgullo. Yo creo que este es el camino, la colaboración que tenemos Marbella Fútbol Center y el Ayuntamiento a través de Marca Marbella. Y vamos a seguir apoyando toda esta iniciativa y vamos a ver si batimos ese récord de habitaciones de Room Night. Próximamente llegamos a una cifra antes de la pandemia que yo creo que estamos muy cerquita de llegar a ella. Además, no solamente los equipos ya nos eligen en este parón invernal, sino también nos eligen ya como pretemporada oficial
con lo cual pues eso nos da también otro marchamo muy importante. Para nosotros un inmenso orgullo y que, no, que la maquinaria de Marbella Fútbol Centro no pare y que siga creando mucho empleo y mucha riqueza. Así que, si tenéis alguna pregunta, quedamos a vuestra entera disposición por si tenéis algún tipo de duda. Lo hemos explicado todo muy bien, ¿no? Me gustaría destacar también, Manuel, que la llegada de estos clubes implica también la llegada de scouts profesionales de todo el mundo, equipos que ponen el punto de vista aquí en Marbella a la hora de ojear pues, jóvenes talentos o jugadores que ya son destacados. Y bueno, eso es un turismo también que se genera por esta actividad que implica la llegada de numerosos profesionales.